Beata María Guadalupe García Zavala. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Muéstrate propicio. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De la muerte eterna, por tu encarnación, líbranos, Señor. Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor. Por el envío del Espíritu Santo, nosotros que somos pecadores, perdónanos, oh Dios, para que gobiernes y conserves a tu santa Iglesia. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo. Para que los catecúmenos que van a recibir el bautismo en las próximas fiestas de Pascua renazcan a una nueva vida. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Para que tengas misericordia de todos los que sufren. Que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, rogamos, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, presentamos nuestra oración, ponemos en el altar del Señor en este jueves eucarístico nuestra oración por las vocaciones sacerdotales, por la perseverancia de aquellos sacerdotes, de todos los sacerdotes en el mundo, que perseveremos en esta santa vocación. Pedimos por todos aquellos que están en los hospitales, nuestros hermanos, los enfermos. Pedimos por las necesidades más urgentes, espirituales
y materiales de todos los que estamos aquí presentes. De una manera especial, ponemos también en nuestra oración en el altar del Señor al muy ilustre señor canónigo don Antonio Vallejo, que el día de hoy está cumpliendo 53 años de ordenado sacerdote. Lo ponemos. Ponemos estas intenciones en el altar del Señor. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y el de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Yeah.
ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Aunque no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocija con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Estamos ya muy cercanos a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor, en la cual celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, el misterio pascual. Y en esa semana pensamos todos, o es una invitación para pensar todos, en nuestras casas o a nivel de sociedad, a nivel incluso mundial, en todos lados donde se celebra la Semana Mayor, pensamos en Dios. Porque muchas veces en nuestra vida nos olvidamos de Dios y pensamos que el ser humano está referido a sí mismo. Y de ahí viene muchas veces la tragedia del mismo ser humano, que no se encuentra porque no se ve más que en relación a sí mismo y se ahoga en su propio egoísmo. Y la realidad es que la respuesta
a todas las inquietudes humanas se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. El ser humano no se puede explicar sin su relación a la trascendencia, sin esa tendencia que trae como semilla en su corazón de ir hacia lo trascendente, de buscar a Dios, de ser un ser esencialmente religioso. La primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, capítulo 17, nos habla cómo nace, en cierta manera, el pueblo de Israel. Podríamos pensar, nace meramente a lo humano, sin embargo, nace por voluntad de Dios, porque es Dios quien llama a Abraham. Es Dios quien lo conduce, quien le invita a salir de su tierra para ir a otro lugar, a la tierra prometida, y para hacer de él un gran pueblo. La primera lectura nos habla de cómo Dios le dice: de ti nacerán reyes, de ti nacerá un gran pueblo, y haré alianza contigo, y yo seré el Dios de ustedes. Esa alianza que constituye al pueblo de Dios. Dios quiere un pueblo para manifestar allí su salvación y para preparar a través del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento al gran pueblo de Dios que vendría después en el Nuevo Testamento, la iglesia. Y Dios invita a Abraham, dice: cumple pues mi alianza tú y tu posteridad. Hace una alianza, todo un Dios altísimo haciendo alianza con una pequeña criatura, Abraham, para que nazca de él el pueblo de Dios, el pueblo que recibirá la revelación, la verdad, la santidad, la santificación del Dios único y verdadero, y que preparará la venida de nuestro Señor Jesucristo para constituir al verdadero pueblo. ¿Cómo es Dios el origen de ese pueblo? Así que estamos equivocados cuando pensamos que en este mundo estamos como solos y que la única realidad que cuenta es la realidad humana. Es muy importante la realidad humana y es puesta por Dios, pero siempre en referencia a Dios. En el Salmo hemos dicho: el Señor nunca olvida sus promesas. Por la palabra de Dios, por la promesa de Dios, se constituye este pueblo santo de Israel y comienza a caminar en la historia, y Dios comienza a caminar con el pueblo de Israel y comienza a darse a conocer en su amor, en su misericordia, en su compasión. Dios siempre fiel a sus promesas, y cumpliendo esas promesas viene nuestro Señor Jesucristo. Y como nos narra el Evangelio que hemos escuchado, capítulo 8 de San Juan, ahora Él es el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Si en la primera lectura escuchamos que Dios le dice a Abraham: cumple pues mi alianza, en el Evangelio Jesús les dice a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Cristo viene a establecer una nueva alianza, y así como al pueblo de Israel se le pidió fidelidad al Dios único y verdadero, así ahora Cristo, que manifiesta al Dios único y verdadero, ahora nos pide fidelidad a Él, y esa fidelidad a sus palabras nos da vida.
el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos no aceptan a Jesús y por eso le dicen: no cabe duda que estás endemoniado. Hasta nuestro padre Abraham murió, tú eres más que nuestro padre Abraham. Y sí, efectivamente, eso es lo que les está diciendo Jesús, que ahora hay una alianza más perfecta, más profunda en la persona de Jesús. Y lo dice Jesús, se los dice: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Ustedes no lo conocen. Y Jesús habla de su condición de Hijo de Dios, en la cual conoce al Padre Celestial de manera directa. Y por eso dice que Él habla la verdad y habla lo que oye decir al Padre. Y si dijera que no conoce al Padre, dice, sería tan mentiroso como los judíos. Y después, el punto final, cuando le dicen: si tú eres más que nuestro padre Abraham, ¿cómo vas a ser más que nuestro padre Abraham? ¿Cómo puedes contemplar a Abraham si todavía no tienes ni siquiera 50 años? Y Jesús les dice: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Esas palabras del Evangelio clásicas de San Juan, ego ei mi, yo soy, y que hacen alusión al Dios único y verdadero. Por eso inmediatamente los judíos que no le creen a Jesús intentan apedrearlo. Pero Jesús, como Él dice, está diciendo la verdad. Por eso en este Evangelio, en el cual Jesús revela su identidad, yo soy, allí podemos ver cómo Jesús nos dice la verdad, es la verdad en persona y también es la vida, porque el que es fiel a sus palabras no morirá para siempre, y en él se establece la nueva alianza, esa nueva alianza que celebramos en la Eucaristía, nueva alianza, nueva y eterna, sellada en la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que nos lleva al Padre y que nos envía el Espíritu Santo. Es una invitación, el Evangelio de hoy, a centrar nuestra fe en lo importante, en la persona de Cristo, en el Señor, Señor de señores, Rey de reyes. Qué importante tener en cuenta todas estas verdades al momento de hacer nuestra adoración eucarística. ¿Quién es el que ha querido quedarse en el misterio de la Eucaristía? Es Jesús en persona. En el Catecismo decimos: Jesús en persona, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tal y como está en el cielo. Glorioso es el cielo en la tierra. Es Jesús el centro de esta nueva alianza, y somos nosotros su pueblo. La invitación es en Cuaresma, y terminando ahora la Cuaresma, a tratar con todo el corazón de unirnos al misterio pascual de Cristo, de participar ya desde ahora, a través de las celebraciones, en la pasión, muerte y resurrección del Señor, y en nuestra vida diaria, vivir ese misterio pascual, que es lo que le da vida verdadera a nuestras actividades, a nuestro ser y quehacer. Configurarnos con la pasión y muerte del Señor para también gozar de la participación en su resurrección. Vivir esta vida como prenda del gozo que tendremos en la vida eterna. Vivir
con humildad, con paciencia, aquello que tengamos que sufrir como participación en la pasión y muerte del Señor, y agradecer enormemente su gracia, su salvación, la alegría profunda de la resurrección. Pidamos al Señor que podamos ir viviendo en nuestra vida este misterio pascual del Señor. Presentamos nuestra oración. Oremos a Dios Padre, que en su amor creó al hombre y con su misericordia lo ha redimido por la sangre de su Hijo, y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Respondamos a cada petición: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que Jesús el Señor purifique con su sangre nuestras culpas que han manchado a la Iglesia, su esposa amada. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos, para que el Señor, que con su cruz ha rescatado al hombre del dominio de la muerte, les muestre el camino del Evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, que despertó a Lázaro del sueño de la muerte, haga que los que están muertos por el pecado recobren la vida por la penitencia. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los aquí reunidos, para que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Oremos. Te rogamos, óyenos. Pedimos de manera especial por el muy ilustre señor canónigo don Antonio Vallejo, que el Señor lo bendiga en este aniversario 53º, 53 años de sacerdote, que el Señor lo llene de sus bendiciones y le permita seguir trabajando en su viña. Oremos al Señor. Dios misericordioso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su muerte destruyera el pecado y la muerte y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intención confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh,
Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Les hacemos una atenta invitación para que en este día a las 6:40 será la inauguración del altar de dolores. Es algo que nos ayuda a introducirnos en este ambiente de la celebración muy próxima de la Semana Santa. Ojalá podamos acudir, 6:40, inauguración del altar de dolores. Y también de parte del Venerable Cabildo, mañana viernes, día 12, como siempre, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, mañana viernes, 7:00 p.m, en la explanada del Bautisterio. Los esperamos. Los que no pueden venir físicamente, ya saben, desde donde estén, su Rosario, y se unen a todos nosotros, especialmente en este tiempo tan especial. Que Dios los bendiga mucho. No hay bendición final de la misa, porque como todos los jueves, si vamos a concluir la misa, no habrá la procesión con el Santísimo. Está el Santísimo expuesto para que, como todos los jueves, podamos hacer nuestra adoración. Concluimos la Eucaristía en el templo expiatorio. Ahí está expuesto el Santísimo para recibir nuestra adoración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias, Señor.